Mis amados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos todos a este su canal Francisco Salazar Predicador. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de unos temas bastante, pero bastante interesantes. Eh, por eso yo te invito a que te quedes porque eh, vamos a tratar algo que a muchas personas eh, les compete o siempre han tenido una duda y es lo siguiente: ¿por qué se ponen negras o se negrean las medallas? Que se rompe el rosario, porque explotan, o te digas, está prendido, explotan sirios, velas y velón. Entonces, quédate porque ya vamos a empezar a explicar este tema. Muy bien, mis hermanos, entonces eh, lo primero es, muchos de nosotros eh, no sabemos por qué razón. Se eh, nos están negriando las cosas. Tenemos dudas. Siempre muchas personas dicen: ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, infinidad de cosas. Eh, dudas, incluso a veces eh, ni siquiera eh, le prestamos atención a esto, sino que sencillamente eh, y simplemente. Eh, nosotros, eh, pues no le prestamos atención a esto. Entonces, vamos a, a empezar. Vamos a ir aquí a la, a la diapositiva y vamos a empezar. Muy bien. Entonces, ya con ese contexto, ya aquí, eh, me disculpan que no les estaba observando en pantalla. Ya con esto aquí, entonces vamos a empezar. Entonces, como les decía, vamos a evaluar lo siguiente. Entonces, lo primero es. Antes de empezar, vamos a colocar a las manos de nuestro Señor Jesucristo esta transmisión, este video, Señor, y nos reunimos en tu poderoso nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces vamos a ver por qué se negrían las medallas, por qué se rompen los rosarios, por qué explotan las velas, velones o cirios, de qué es un signo. De alerta, ¿qué debo hacer? ¿Absorben el mal? Es una gran pregunta. ¿Absorben el mal? ¿Debo tirar a la basura estos elementos? ¿Sí o no? O ¿Cómo debo hacer? Muy bien. Esto es algo muy sencillo, hermanos. No es algo muy complejo. Vamos a hacer este tema bastante sencillo. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Por algo muy sencillo. Porque es un, eh, es un síntoma de que hay un ataque espiritual. sí. Entonces debemos de empezar a sospechar que algo está pasando, que no es normal que esto pase y que es síntoma de que algo o alguien está causando o está realizando un ataque espiritual sobre la persona. Claramente, y antes de, antes de continuar, eh, debemos validar varias cosas. sí. Lo primero es, para el caso de las medallas, Hombre, si son, de, eh, si son de oro, plata o acero, que no hayan estado eh, con sustancias eh, que, los, que permitan que se negreen esos elementos. O sea, uno debe validar, oye, yo he tenido contacto, por ejemplo, con la plata, he tenido contacto con azufre. Yo personalmente, el oro, digamos, se negrea porque es de baja calidad, no debería de negrearse, ¿sí? O lo he, o lo he eh, digamos, expuesto Algún químico que eh, efectivamente lo negre y lo mismo el, el, el óxido del, el, del acero. O sea, eh, eh, digamos lo expuesto eh, mis elementos algún tipo de químico, etcétera, que eh, lo pueda oxidar. Entonces eso sí hay que validarlo muy bien antes de tomar una postura. Listo, bien. Entonces es un síntoma de un ataque espiritual. ¿Qué es un ataque espiritual? Que me pueden estar haciendo un, un, eh, un trabajo de ocultismo, de brujería, hechicería, santería, cualquier cosa. Un trabajo sobre mí para eh, cualquier cosa, X, Y o Z. Yo debo ser consciente. Por eso es bien importante tener la mente muy abierta para entender cuál es la causa, que eso vamos a hablar ahorita. Otros síntomas asociados. Entonces pueden estar pasando cosas en la familia. Y ¿Sí? como que de repente empiezan cambios de ánimo que uno no se explica. El, el esposo se fue sin avisar. Eh, de, de repente me empezó una ruina impresionante. Eh, de repente no se me están dando las cosas. Estoy pasando por una situación muy, muy, pero muy tenaz. Y eh, pues, definitivamente, hay otras cosas ¿sí? que eh, se entrelazan con esto y me empiezan a, a dar la razón del ataque. O yo empiezo a tener síntomas físicos, me enfermo, ¿sí? me empiezo a sentir como pesado, como que sueño, no tengo hambre, me da depresión, me da, estoy deprimido, ¿sí? como que no me siento feliz. Entonces, o, o, o muchas otras cosas, ¿listo? Entonces, eh, eso es bien importante. Hablábamos al principio, ¿qué no es un síntoma de esto? Si yo claramente expuse estos elementos a la oxidación. ¿Sí? entonces bien importante por eso, eh, para el caso de que yo vaya a tener, y ahorita al final vamos a hablar de eso, elementos eh, que yo voy a exponer a, a la oxidación, entonces es preferiblemente tenerlos con algún recubrimiento que eh, evite que suceda este fenómeno, fenómeno físico-químico de la oxidación. El desgaste, entonces no es lo mismo una medallita desgastada, ¿sí?, que pronto se desgastó por lo viejita, que yo ya de tanto moverla para aquí, para allí sé eh, esto, o definitivamente se cayó, se rompió, eh, lo rompí por accidente y eh, eso ya no sería eh, como un síntoma asociado a un trabajo que le estén haciendo a uno, un ataque espiritual. Entonces, ¿qué es un ataque espiritual? Que alguien a través de hechicería, brujería, maleficio, lo que sea, o un espíritu por cualquier razón, ¿Sí? Sea porque yo abrí una puerta, por ejemplo, que yo abrí una puerta con el pecado, entonces por ahí probablemente puede también manifestarse más. Pero es más, un ataque frontal. ¿Listo? ¿Es un síntoma de qué? De un ataque frontal a la persona. ¿Listo? Seguimos. Eh, ¿Es un signo de alerta? Sí, claro, a veces nosotros no eh, concebimos hasta dónde puede llegar la ira la envidia de una persona vea hermano es muy común y aunque usted no lo crea que un papa le haga brujería a un hijo por envidia a una hija por envidia sí y eso usted lo va a ver en relatos por ejemplo eh, incluso del padre gabriel amort cuando él da relatos hablando sobre cómo por ejemplo una mamá y una y una mamá y una sobrina le hacen brujería a su hijo para destruirlo por envidia porque tenía una familia preciosa les iba muy bien ellos dos tenían un trabajo los dos trabajaban los dos les iba muy bien una familia preciosa les iba súper y la mamá y la sobrina no se aguantaron la envidia y le hicieron brujería a su propia sangre a su primo y a su hijo la mamá eso sucede y eso es normal listo entonces eh, no hay que empezar a buscar y a preguntar Ay, ¿qué, qué me estarán haciendo. Que quien no se pongan ustedes a buscar esa esa respuesta, hermano. Fíjese usted que eh, muchas personas les preocupa mucho saber quién. Y yo le invito más bien y vamos a salir un segundito de la pantalla completa. Eh, yo le invito más bien al saber cómo voy a contrarrestar esto, ¿sí? El cómo es aquí es más importante. Entonces, si yo no sé el cómo, ¿para qué quiero saber quién? ¿Es que acaso me voy a vengar? ¿Es que acaso no? El Señor dice claramente en el Evangelio, amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, eso ahorita dentro las recomendaciones, porque es muy necesario hacerlo. Entonces, no se angustien por buscar quién es el que hizo el daño, porque no tiene ningún sentido, ¿sí? Saber eso a la final a mí no me va a dar un plus, ¿sí? Incluso me puede ir más y esto más que todo lo dicen en los brujos, hechiceros, mire, le están haciendo, es que resulta que no sé quién, es que resulta que esto, yo yo modestia aparte, sé que hay personas que tienen dones y eso, pero yo prefiero guardar la reserva y no ilusionar a la persona porque esto es bastante delicado. Yo prefiero más bien llevarlo por un proceso serio de conversión y de liberación. ¿Sí? Que es muy necesario. Bien, pues continuamos. Eh, en la pantalla listo entonces aquí como les decía mis hermanos entonces es necesario tomar precauciones entonces empezar a ver qué es lo que sucede porque esto puede llegar a cuestiones mayores no empezar con contras sugeridas por por ejemplo es que resulta que dicen sí que debo colocarme un anillo de acero para evitarlo que, debo, no, que me debo colocar el amuleto de, del ojo, eh, del mal de ojo para evitarlo. Todo eso lo que va a hacer es un amplificador del problema. ¿sí? Aquí el que soluciona el problema es Dios, su amor, su misericordia, su poder. ¿Sí? ¿Qué reacciona a qué? A mi entrega, a mi respeto, a mi vivir el evangelio, en de renunciar a mí mismo, cargar mi cruz y seguirlo a Él. Eso es básicamente lo que hace que el poder de Dios reaccione sobre lo que esté sucediendo ahí. Bien, entonces no irme por caminos de que ponte esto, que tienes que hacer esto, que eso significa que no sé qué, que eso debe ser que no, no, no armemos una película, sino empecemos a encontrar seriamente la causa, que es lo que planteamos acá: la causa. Entonces la idea es empezar a buscar la causa, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, empezar como. Eh, a decir bueno pero ¿por qué esto eh, será que hay alguien será que hay una persona no sospecho de alguien no sí sospecho algo está pasando con mi esposo algo está pasando con no sé conmigo con el trabajo algo está pasando aquí eh, eh, algo tengo unas sospechas eh, de alguien o de, o de pronto de nadie pero sencillamente no empezar a buscar un culpable sino empe eh, empezar a encontrar como una causa a ver por dónde es que eh, pasa esto y empezar a evaluar de mí por dónde está entrando esto, dónde estoy mal, ¿sí? Si alguna persona desea, si alguna persona desea una asesoría personalizada totalmente gratis que nosotros brindamos para este tema de entender esto, con todo gusto y con todo amor, el que desee puede escribirnos a este número que aparece ahí en pantalla. Veamos una información para que empieces un proceso para entender qué es lo que está pasando. Porque esto no es de ir a buscar al mega hermano que te ore encima. No es ir a buscar, venga, que yo necesito que me impongan manos porque estoy, eh, necesito, me están haciendo un trabajo, se me, me negrearon las medallas, se me explotó el rosario, se me, se me rompió el rosario, se me explotaron el cirio, el, el, el velón. No. Aquí el proceso no es ese y liberación no es eso. Entonces, si quieres entender qué es liberación realmente, escríbenos. Porque eso no es de empezar a buscar personas, sino de buscar a Dios. Y nosotros sugerimos una forma de encontrar a Dios. Bien. Entonces ahí está el número. Seguimos. Entonces encontrar la causa, que ya aquí no podemos hablar porque si no el video se nos llevaría mucho tiempo. Y ya después de empezar a encontrar la causa, iniciar un proceso objetivo de liberación, que también lo enseñamos en esa asesoría gratuita. Bien, entonces iniciar un proceso serio, 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 confiando exclusivamente en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea Él tomando posesión primero de todas las áreas de nuestra vida. Y de ahí en adelante empezar a caminar con Él. Bien, ahora, otra pregunta que muchas personas se hacen. Es cierto, es cierto. Que una medalla, un crucifijo, bueno, no sé, puede absorber el mal, puede absorberlo, pues la respuesta es no. ¿sí? La respuesta es rotundamente no. ¿Qué es lo que sucede cuando se pone, por ejemplo, negro eh, este tipo de elementos? ¿sí? Es una manifestación física de un ataque, ¿sí? de un ataque. Cuando se rompe el rosario, ¿sí? por ejemplo,. Dentro de los artículos religiosos que nosotros vendemos han sido unas pocas veces, dos o tres veces que nuestros clientes nos han manifestado que les han recibido el rosario roto. Eso es algo muy extraño. Muy extraño. Entonces, cuando nosotros les hemos dicho a esos clientes debes poner atención porque esto es muy extraño. ¿Sí? Muy extraño que de repente se te rompa el rosario sabiendo que ese paquete eh, va totalmente sellado, es imposible ingresar ahí, para tú romperlo tendrías porque nuestros rosarios son con hilo, eh, de un hilo muy fuerte, que recomendamos que sean de ese hilo, eso lo vamos a hablar al final, entonces ahí es donde de pronto le recomendamos a la persona ponle mucha atención porque algo puede estar, algo te puede estar atacando, eso no es normal que te suceda. Y nuestros clientes nos han manifestado: vea, me llegó la mercancía rota, ¿qué me llegó el rosario? Nos lo han devuelto, se lo hemos devuelto nuevamente, bien, bien hecho, bien fuerte. Eh, pero entonces es donde uno dice: algo le está pasando, esto no es malo, esto no es normal. Y más con un material que nosotros decimos: para que se rompa eso, eso es muy complicado, difícil. Nosotros recomendamos los rosarios o las camándulas, no de las metálicas, porque eso es muy sencillo, muy, muy débil, ¿sí? Recomendamos las de hilo que nosotros, nosotros ahorita al final miramos unas. Bien. Entonces, clarísimo, no absorbe el mal, claramente no. Es un síntoma de que hay un ataque. Pero, ¿qué es lo que hace realmente un objeto religioso? Y claramente la recomendación aquí es que todo esté exorcizado. Todo esté debidamente exorcizado. No, bendecido está bien, ¿sí? Sin nada, pues no lo recomiendo bendecido medianamente recomendable exorcizado totalmente recomendable entonces se puede llevar sus medallas a donde su sacerdote de confianza a que le haga el exorcismo si lo hacen por una plataforma de streaming como youtube como bueno las demás yo le recomiendo hermano que lo haga en vivo si ¿sí? no lo hagan diferido le recomiendo que sea siempre en vivo con el sacerdote en vivo todos unidos en oración bien entonces, esa es la recomendación que le doy yo. En el humilde conocimiento que tengo, bien. Entonces, no lo absorbe. Repele y que se negre, que se rompa o que explote, es un signo de que, estamos a, que está pasando un ataque espiritual. ¿Listo? No es que, es que resulta que yo coloqué mil medallas de San Benito debajo de abajo en mi cama porque para que me absorba toda la brujería. Todo eso, si tú lo ves desde ese punto de vista, sería más un punto de vista como pagano, como de, de brujería, de tantas cosas que tú de tienda esotérica, cuántos no te dicen te eh, est, use esto para repeler las malas energías, eso no es de Dios, ¿sí? Eso no es de Dios. ¿Qué es lo que hace el elemento exorcizado? Que por donde pasa la entidad espiritual mala a saber ángel caído o humano o la acción de un brujo, incluso de personas eh, que están, eh, digamos no difuntas sino vivas. Repele a esa persona, repele a esa entidad espiritual, ¿sí? Que se negre, explote y todo eso es porque hay un ataque, o sea, está en modo ataque, está atacando, ¿sí? Entonces pasan esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Como les decía, buscar la causa y como decíamos acá, en el compartir la pantalla, iniciar un proceso serio de liberación. Es bien necesario, entonces recuerden, no absorbe el mal, no lo absorbe, obviamente repele el mal. Claramente, eso sí. Entonces hay que, como les decía, buscar la causa e iniciar un proceso serio de liberación. Serio, muy serio. ¿sí? En donde debemos buscar es a Dios, no a hombres. ¿Listo? Bien. Ahora, una pregunta bien importante. ¿Debo tirarlos? ¿Debo tirarlos con este tema? Y si ustedes lo desean, eh, de hacer un video, ustedes lo con los comentarios. Le gustaría que hiciéramos hermano un video sobre cómo eliminar imágenes religiosas dañadas o incluso contaminadas. Aquí vamos a hablar una parte. Si a usted le interesa, entonces deje el comentario y con todo gusto si vemos una cantidad grande de comentarios y de likes a este video, entonces eh, lo haremos. Bien, bien. Entonces, ¿os ¿debo tirar? Uno dice, ¿pero cómo va a tirar esto? Bien. Entonces vamos a, vamos a compartir qué se debe hacer en cada caso. Bien, entonces, para medallas, pues recuerden, debemos, que, debemos evaluar que no fue un, eh, un fenómeno químico, o sea, que no fue algo químico o físico, es decir, que yo mismo la dañé, que yo mismo le pasé algo, algo que, la, que la oxidara o algo así, que la dañara o que la rompiera. Entonces ya uno dice, sí, efectivamente, eso no pasó. Entonces ya está contaminada. Sí, está tiene, perdón, contaminada no, tiene esa manifestación de ese ataque, ¿sí? Que hubo un ataque ahí y me está mostrando la medalla que efectivamente está pasando, ¿sí? Entonces con las medallas se ven romper y tirar a la basura. Romper, tirar a la basura. No hay ningún problema, no hay nada. No, no no es necesario hacerle nada más, ningún otro tratamiento, solamente romper Tirar a la basura. Listo. Rosarios y camándulas. Entonces, lo recomendable es cortarla, cortarla, terminarla de cortar y eliminarla. ¿Cuál? Tirar a la basura. Si, por ejemplo, el rosario tiene medallas, entonces se pueden negrear. También se pueden negrear. Pero recuerda lo mismo que te, que te, que te advierto. Hay que evaluar que yo no me, eh, yo no puse ese elemento en algún tema de azufre, en algún tema eh, que oxide, en algún químico, nada de eso, sino que yo sea consciente de que eso no ha sucedido. Sí, el rosario también tiene, algunos tienen medallas, los cristos también se pueden negrar, entonces eso deja mucho que decir. Si eso pasa en mi rosario, igual debo romperlo, sí, se me negró el Cristo, igual debo romperlo, todo debo romperlo, sacarlo, sacarlo, cortar el, el rosario. Y sacarlos, no tiene ningún misterio, hermano. Sirios, que explotó el sirio, la vela, el velón. Igual, recojo los restos bien recogidos, todo muy bien recogido, y lo elimino, lo tiro a la basura. Eso es la disposición final, entonces, recuerda. Medallas, romper y tirar a la basura. Rosarios, camándulas, cortar, tirar a la basura. Sirios, recoger los restos y todo tirarlo a la basura. No hay ningún problema en hacer eso, ahí no hay ningún sacrilegio, hay ni ningún nada. ¿Listo? Porque yo no puedo tener algo que de verdad, o sea, está de una forma, tiene una señal de esas, no es bueno tenerlo, es mejor sacarlo y reemplazarlo. Entonces, de eso vamos a hablar ahora Bien, entonces vamos a hacer una serie de recomendaciones. Aquí sí es bien importante que, te, eh, digamos, tomes nota de las recomendaciones, porque la verdad, dentro de las recomendaciones también está el éxito en tu, en tu proceso de batalla espiritual que como te decía anteriormente, es un síntoma claro de que algo está sucediendo, algo está pasando, y hay que contraatacar, pero con un amor, ¿sí? Con amor a este enemigo que se le ama. Es peligroso, se odiarlo, ¿a quién sabe qué más decirle? Es mar, con respeto, ¿listo? ¿Sí? y respetar es amar, bien. Eso no quiere decir que yo me voy a congeniar con él y entonces somos amigos, no, enemigos, pero nos respeta. Bien. Entonces eh, recomendaciones, eh, como habíamos dicho aquí, entonces romper y tirar la basura, cortar y tirar, recoger restos y tirar, reforzar la oración. Entonces aquí es eh, refor reforzar la oración, sí. Empezar con ese método ahorrar, nosotros le mencionamos método ahorrar, ¿qué es eso? Empezar a aplicar lo que se llama renuncia, atadura y rompimiento. Renuncia, atadura y rompimiento, ¿sí? Si alguna persona desea eh, saber esto cómo es, también los puede escribir ahí por interno y nosotros con todo gusto, pues ahí enviamos esas oraciones y le enseñamos cómo, o sea, y reemplazar los elementos por elementos exorcizados, ¿sí? Es muy importante eso, no podemos pasar de que no reemplazamos los elementos. Exorcizados, ¿sí? Deben ser reemplazados por elementos. Exorciados. Las veces que sea necesario. Hay personas que se les rompe eso como si fuera algo cotidiano y normal, ¿sí? Porque hay algo muy fuerte. Entonces, eh, reemplazarlos. Lo otro es, si yo veo que todo esto pasa, eso es un signo también de que yo debo de cambiar, debo mejorar mi vida, debo de empezar a evaluar qué debo hacer yo con mi vida y que no debo, no debo de seguir pues como voy, porque probablemente como voy hermanos, eh, voy mal, puedo ir por mal camino, entonces la idea aquí es que cada uno diga, oye, también esto es un signo de que, por ¿esto está pasando? Por varias cosas, yo mismo me hago, me hago un autoexamen, ¿sí? O, o, o al familiar, pero con amor, ¿sí? Con amor, oye, está pasando algo. ¿estás abriendo una puerta o qué? ¿será que sí o será que no? ¿será que hay algún pecado o algo que me está exponiendo a esto? ¿o será que simplemente se manifestó? y eh, yo, 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 yo trato de vivir en gracia lo que más puedo, ¿sí? vivo en gracia de Dios que es vivir en virtud, en fe, caridad, paciencia, perseverancia, esperanza, obediencia, silencio, etcétera yo vivo así, a la misericordia de Dios, el amor hacia Dios primero y hacia el prójimo, conocimiento de Él, justicia y derecho, sí, conocimiento eh, del reino de Dios, pues entonces claramente yo voy por un buen camino, pero sincero, no amañado, sincero, por caminos de penitencia, listo, bien, entonces vamos hasta ahí, entonces es para que nosotros pues tomemos una decisión, bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recomendaciones en cuanto a medallas. Vamos a recomendar algunas. Aquí tenemos, vamos a mostrar algunas eh, medallas de las que nosotros vendemos en la, eh, en la tienda Madre en Laura. Si a alguna persona también le interesa, el libro de oración del padre Guillermo León Morales, que es un libro muy bueno para trabajar liberación. Eh, también se lo recomendamos muchísimo. Entonces, aquí están algunos objetos. Eh, no tenemos eh, sirios, pues porque claramente, eh, pues no. Yo les agradezco a ustedes que ojalá se consigan un buen sirio. Entonces, pues aquí tenemos algunas cosas, algunas medallas. Vamos a ir ampliando la pantalla para que ustedes puedan ver los elementos un poco más cerca. Eh, vamos a examinarlos eh, detenidamente. Entonces, fíjense usted, por ejemplo, vamos a correr esto para acá. Entonces, es bien importante, por ejemplo, una medalla de San Benito. Si tú deseas que hagamos un video exclusivamente revisando medallas, las características de cada medalla, ¿sí? Escríbenos ahí en los comentarios, déjanos el like. Si tenemos una, una buena o, o, cantidad de comentarios, buenos like, hacemos el video, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que si, hacen, si, hacen, si es necesario hacer entender esto. Entonces, que sean medallas como esta, bonitas. Yo siempre lo que insisto es en que sean cosas bonitas, que se, estén bien definidas, ¿sí? Claramente evaluar. Si yo voy a colocar una medalla de estas en un ambiente. Eh, en un ambiente donde se va a exponer al óxido, entonces conseguir un elemento que lo recubra para que yo no sospeche de, de, de porque pronto lo dejé en una parte X, se me negreó y de pronto esa parte generó óxido. Entonces hay unas medallas, especialmente las, de, eh, las para exteriores. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, vendemos una grandísima, una medalla grandísima de San Benito que viene con un recubrimiento, un esmalte. La medalla es oscurita, ¿sí? eh, precisamente para exteriores, ¿listo? Eh, entonces está esta, esta es una medalla muy bonita de San Benito, como ustedes la pueden ver, está muy bien definida, tiene una definición muy buena. Yo le recomiendo siempre elementos como estos, son un poco más costosos, pero es preferible tener algo, algo bueno. Lo mismo, por ejemplo, esta. Ahora hay otra cosa, no porque se negre un poco, eh, o está un poquito negro, quiere decir que eh, está mala. A veces resulta que las medallas, por su naturaleza, ya vienen con un poquito de negro por el tema del trabajo que tienen. sí Entonces, eso ya son cosas que usted debe mirar, hermano, antes de, de, de comprarla. Usted la compra y dice si sí, tiene negrito. No que después usted llegue y la voltee y diga, ay, me están haciendo un trabajo, me están haciendo algo. No, es que la medalla ya venía así negrita. ¿sí? Entonces, para que usted siempre mire bien su elemento y usted diga, no, está bien, la medalla está bien. Aquí está un negrito porque claramente tiene un trabajo, entonces, eh, trabajo de orfebrería que se le hizo a esto. Entonces, claramente, pues, eh, eh, eso es para que usted lo evalúe. Vamos a mostrar algo que no es un elemento de protección de Dios. Yo sí, yo le recomiendo, esto no lo compren. Si usted desea que hagamos un video sobre esta, sobre esta llave, esta llave, esto no, es, esto no es católico, esto es esotérico. Sí, esto no... Normalmente no, eh, en lo que hemos investigado, no es, no es. Si ustedes sean un video sobre esto, deja allá en los comentarios. Oiga, me gustaría que comentara, hiciera un video sobre esa llave de San Benito. Se ve mucho, hermano. Se ve mucho y se, se comercializa bastante, bastante en lo que hemos visto nosotros. Como eh, un tema más esotérico. Pilas que el, el esoterismo prostituye todo el tema de... de, de Imágenes religiosas y nosotros hemos recomendado siempre no comprar en esos sitios porque pueden estar contaminados esos objetos. Bien, aquí tenemos otras medallas. Vea usted, por ejemplo, esta, la de, la de San Miguel Arcángel. Estas son medallas que usted puede tener, que usted siempre debe evaluar, ¿sí? Unas más pequeñas que otras, esta de la Sagrada Familia. Si usted desea también un video, hermano, sobre eh, cómo, cómo, cómo colocar medallas en la finca, en la casa, alrededor de la casa. Podemos hacer un video si usted lo desea. ¿Cómo enterrarlas? ¿Cómo se hace eso? Eso no tiene gran ciencia, pero considero que podríamos hacer un video cortico. ¿sí? Medallas pequeñitas, de toda clase. Ustedes ven aquí, nosotros recomendamos así. Trate de que sean definidas y recuerde que si están un poquito negritas al, al momento de comprarlas, no sucede nada. Ya después de que usted empiece a usarlas y si se empiezan a poner negra, 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 ahí sí ya usted debe tomar precauciones. Trate de comprar objetos. Eh, que no sean digamos tan chinos, ¿eh? tanto en los chinos o en los remates o en las tiendas de eso también tiene un nombre, tiendas de donde venden mercancía más que todo china. Nosotros tratamos en este aspecto de las medallas de vender mercancía de calidad. ¿sí? Entonces trate de tener siempre objetos que sean de calidad. Porque, ¿qué pasa? Si tú llegas y compras de pronto una medalla de una mala calidad, puede que la medalla se negre solamente porque la calidad. Y va a ser de pronto una falsa alarma. Entonces, yo por eso recomiendo que se compren siempre cosas caritas. Nos compramos celulares, nos compramos ropa, de todo eso. Pero lo, lo religioso a veces no lo no invertimos. Entonces, invirtamos eso. Bien. Ahora aquí tenemos un rosario. Entonces, estos son los rosarios que yo les recomiendo usar. ¿sí? Que son de este hilo. Son de este hilo. Es un hilo fuerte. ¿sí? Si tú le haces esto a una camándula. Eh, de, o rosario haces este ejercicio, Mira, le estoy haciendo duro vamos a pasarlo a la pantalla eh, grande si yo le hago esto a un rosario, le hago así, le hago así a un, a un rosario de metal se rompe se rompe, entonces por eso eh, estos rosarios yo lo recomiendo, este rosario es como parecido a este fue el que le enviamos a la hermana que les comentábamos, una de las hermanas ¿no? Eh, que se le rompió el rosario de este hilo, de este hilo, dígame usted, hermano, cómo hace usted para romper esto. Ya es muy complicado. Entonces, eh, y más envíos en donde eso es de un día para otro. O sea, no es científicamente lógico. O sea, no es lógico, lógico. Y nos ha pasado con muy poquitas personas. a es cuando uno dice, ¿cómo se va a romper esto? Entonces, nosotros recomendamos precisamente por esto. ¿sí? Si se empiezan a romper rosarios de estos, entonces algo está sucediendo. Listo mis hermanos entonces pues eso sería todo a las personas que deseen pues apoyarnos denle su like escuchamos comentarios tratamos de mejorar el audio esperamos que la expresión corporal haya mejorado eh, eso sí son críticas muy válidas eh, espero que haya sido un tema de interés para ustedes si desean otro video de los que hemos hablado eh, déjennos ahí en la caja de comentarios qué les gustaría que habláramos de todas estas cosas relacionadas déjenos sus dudas oiga tengo esta duda, tengo esta duda tengo esta duda, dudas prácticas para empezar entre todos a salir de la ignorancia eh, espiritual que es la epidemia de hoy en día que decía su santidad, Benedicto XVI intercede por nosotros Santo Padre que hoy en día reina en la iglesia, un abrazo a todos, Recuerde, mi nombre es Francisco Salazar su canal este Francisco Salazar Predicator otro día nos, nos vemos por aquí. Recuerda, deja tu like, suscribe, comparte. Los videos son bastante interesantes y nos aclaran muchas cosas. Que este estés bien.